Bueno, esta es la aplicación Randonáutica, me lleva a un sitio que está bastante cerca de la ciudad. He aplicado el sistema ese de que haya muchos puntos en el mismo sitio. Y he pensado en plan negativo. A ver lo que me encuentro. De momento esto está, aquí al lado hay unas vías del tren, pero está, el punto está más para allá. El punto exacto que me marca aquí el programita este de Randonáutica. Acercando al punto que me marca donde hay un sitio raro que marca varios en la ciudad, ¿no? Pero yo he elegido este porque no sé, me parece al lado de unas vías del tren. Hostia, es aquí, justo aquí, justo aquí. ¿Qué es esto? Hostia, voy a guardar el móvil. Parece que es una mochila, ¿no? Sí, una mochila. Hostia. Una mochila. ¿Qué hace una mochila aquí? Oh, se me rompió el palo. Tienes que meter por narices por este camino. Ahí están las vías del tren abajo, un foso enorme, y abajo las vías del tren, que ves el tejado del tren, el techo del tren, pasar. Aquí un camino que ya veis cómo está, y aquí todo bosque y cae en picado, y una acera y una avenida que pasan coches, la ría. O sea, por aquí no puede acceder nadie desde ese punto, desde ahí abajo. Solo se puede acceder por ahí. Y aquí una mochila, hecha una mierda, vamos a ver lo que, si tiene algo. Y no sé. Por aquí sigue el camino este al lado del tren, pero... Estas son las cosas raras de Randonáutica. A veces me dan verdadero miedo, tío. Voy a... Ni sierra ni hostias. Cuando no tiene sierra, lo mejor es... con el pie. Mira, aquí baja el camino. Aquí baja y ya se ven ahí las vías. No sé si las veis, las vías del tren. Me ha parecido escuchar algo. Y todo está vallado, claro. Y por aquí ya esto desciende. Bueno, vamos a verlo luego. Vamos a ver todo aquí. Yo creo que está vacía porque no pesa nada. No se ve que tenga nada dentro. No hay nada dentro. Esto es muy raro, ¿eh? La mochila casi que está en buen estado. Está sucia y tal, pero... Hostia. Parece que está en buen estado, ¿no? Parece que lleva ya mucho tiempo aquí. Es imposible que la hayan tirado desde el tren. Eso me raro. Hostia, que me ha rozado la pierna, qué asco. Tiene su espaldera acolchada. Esto... ¿Qué pasa en Randonáutica? Esto... ¿Qué pasa en tantas cosas raras? Yo creo que muchos son montajes de no sé. Yo lo que me encontré el otro día no era montaje, ¿eh? La verdad que os lo prometo que encontré eso. Que luego os enseñaré en este vídeo, sí que lo enseñaré. Veo que tampoco habéis tenido mucho énfasis en preguntármelo. Ni habéis dicho nada en absoluto. Desde luego, mimarme un poquito más, ¿eh? Hay que animar estas secciones de... del canal, ¿eh? A ver, aquí dentro, nada. ¿Y qué marca es?
Que se ve la marca por acá. No sé si se le da marca. Está Parral Payal 3. ¿Qué es esto, tío? La mochila está guapa, desde luego, me gusta. Pero cosa más rara, tío. A saber, es que me da más rollo, Tiene musgo, tío. Esto lleva aquí bastante tiempo. Mira, tío, una capa de musgo, Cosa más rara, tío. Estoy mirando los alrededores. Esto me parece muy raro. Esto será de algún sin techo que ha venido por aquí y se ha dejado de la mochila o yo qué sé. La mochila va a ser de buena calidad, además. Hostia. Porque no creo que nadie venga aquí a echar eso en plan. Voy a tirar la mochila que estoy cansado de ella. Hasta aquí. Sí, hay gente de abajo. Voy a por aquí. No sé si eso es un sendero. ¿Qué pasa que? Un poco silencioso puedo ser aquí porque con las hojas estas no hay el ruido claro. Aquí no, puedo zarzar. Eso que brilla ahí es el ruido leve. Aquí es como una especie de sendero. No he encontrado nada raro alrededor de la mochila, ni abajo, ni dentro, ni nada, ¿no? Toda la mochila simplemente. A ver. Aquí unas botellas de agua. Pero ¿quién habrá venido aquí otra vez? Hostia. Es como basura aquí. Anda, mira lo que hay ahí. ¿Esto qué cojones? ¿Alguien se...? ¿Esto es cosa de niños? ¿Algún vagabundo que se instaló aquí? ¿Será cosa de...? Tío, esto está como reseco, tío. Si estás en tanto náutica, las cosas que encuentras raras uno, Hostia, esto es un vicio, tío. Esto me lo mato. ¿Y esto? ¿Para qué? Ah, esto es una especie de cabaña, tío. Esto es como una cabaña, tío. Se han colocado... Hostia, grande, Quizás alguien se quiso instalar... Quiso instalar aquí... Los coches por ahí abajo. Yo sé de hay vagabundos que viven cerca de aquí, no muy lejos de aquí. Pero hostia. Así que aquí esto, ramas y ramas, luego colocas un toldo por arriba y ya tienes una caseta. Sí. Un toldo puesto así. Bueno, ya tiene que ser grande el toldo, ¿Qué es esto, tío? Más bebidas. Aquí. Hostia, ¿qué es esto? Es una nevera. ¿Qué es? Una nevera, es una mierda aquí, sí. Es una nevera. ¿Qué es esta nevera aquí? Se me ha traído una nevera hasta aquí. Hostia, mira. Un guante con algo dentro. ¿Qué será lo de adentro?
como reseco. Me da mal rollo esto, ¿eh? Randonáutica, tío. Cosa más rara, macho. ¿Qué hay aquí dentro? Soy cualquier cosa, ¿eh? No sé qué puede ser. Pero no consigo... No consigo sacarlo de su sitio, tío. No sé cómo alcanfor, huele a alcanfor esto. Es como bolita de alcanfor, sí, lo que hay dentro. Ya está. Ah. Pues nada, el misterio de la mochila de Randonáutica. Esta vez ningún sitio abandonado, un sitio raro, al lado de la ciudad. Y aparte de eso no he visto nada más por aquí. Bueno, vamos a salir. Vamos de aquí. Estaba guapa la mochila, pero las ganas de llevársela, lavarla bien, lavarla dos o tres veces y usarla porque está nueva. Sí. Pero a pesar de tener todo ese musgo ahí pegado y todo eso. Pero a saber eso de quién sería, no, mejor no. Estas cosas les tengo yo bastante respeto a estas cosas misteriosas.